¿Cómo estamos? Ya estamos, chicos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda Ezequiel? ¿Están todos conectados? Sí, ya sé que están todos conectados, pero ya, si ya están todos presentes, me dan un ok para ya empezar la clase. Tenemos tres, nos faltaría la Sole. Bien, abran NetBean. Tengan todos abierto NetBean. Y me van a poner OK cuando lo tengan todos abiertos. Ya estamos todos. Avisen cuando tengan todos abierto NetBank. Está bien, no hay problema. Bien, la Sole está. Ya tengo uno OK, la Sole. Necesito tres OK más para saber que están todos listos para empezar. Dos. Él tuvo que hacer la diferencia. Y falta el Ezequiel entonces, que termine de cargar. Perfecto. Lo que vamos a hacer hoy va a ser una simulación de lo que es el modelo vista controlador. Lo vamos a trabajar con Swing. No vamos a trabajar con base de datos, nada, solamente para entender cómo trabaja
el flujo de la información, cómo va la información de un lado a otro. Nosotros ahora vamos a trabajar con Swing, es una tecnología de interfaz gráfica de Java para aplicaciones de escritorio, pero el flujo, como insisto, como navega la información, es la misma como en la web. Obviamente, cambian cosas dentro del software, pero para que se entienda cómo se captura con un label, cómo va con un controlador y cómo se termina mostrando después en pantalla la información. Entonces, vamos a crear un proyecto nuevo. Es lo mismo, vamos a trabajar con el Hot Option Pane. El Hot Option Pane en realidad también es una ventana de Swing ya armada, no la tenés que dibujar vos. ¿Qué pasó? Pregunten así de una, ¿no? No hagan, porque saben que pueden preguntar, no tienen que. Claro, eso. Vamos, en realidad lo vamos a hacer muy rápido en el aspecto de arrastrar los botones a la ventana. Bueno, obviamente saber cómo interactuar con los botones. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer por consola. Claro. Mirá. Vamos a hacer lo siguiente. Yo al generar el proyecto. Un segundo. Acá. Para los que tengan Apache NetBeans, el nuevo, el IDE13, tienen que, como siempre les digo, Java with AND. Y eligen Java Application. Para los que tienen NetBeans 8, simplemente Java, Java Application. Le damos siguiente. Le vamos a poner un nombre. Modelo vista controlador. En el caso mío le voy a poner un 2 porque ya lo hice. Y donde dice crear menú, clase menú, esta que está acá, la vamos a destilar porque no vamos a necesitar nuestro pull static void main, lo vamos a tener a través de nuestro swing, nuestra ventana. Así que no lo vamos a crear. Una vez hecho esto, el nombre y haber destilado acá, le damos finalizar. Bien. Ya teniendo el proyecto listo para trabajar, necesito los cuatro OK correspondientes por cada alumno. Una vez que lo tengan también listos cada uno de ustedes. Facu va ganando. ¿Quién fue el primero en poner OK? Ah, la Sole y el Facu. Van 1-1. Y están ahí, porque antes fue el Facu segundo. Están ahí empatados mal. Perfecto. Bueno, ahora que estamos todos así, esto lo voy a cerrar para que no confundan. Van a ver que tenemos esta carpeta vacía. Nosotros, para una buena práctica, vamos a crear sobre Source Package, sobre acá esta carpeta, botón derecho, New, vamos a crear un package. El package es una carpeta simplemente que le vamos a poner modelo, todo en minúscula. Después vamos a crear otro paquete, New, Java Package, y le vamos a poner modelo vista. Y le vamos a hacer otro de la misma forma.
que se llame controlador. No es la forma como se está trabajando profesionalmente, porque como en los proyectos profesionales se hace ya directamente con el framework, pero ya es para que ustedes, insisto, entiendan cómo es el flujo de la información. Otra vez, creadas los tres packages, necesito un sí, un listo de que ya están todos para trabajar. Tres carpetas, una que se llame modelo, vista y controlador, nada más. Sobre este botón derecho, package, y le pones el nombre. Por supuesto, le da a finalizar. Yo no, porque ya los creé. ¿Qué pasó? ¿Está trabajando sobre? No me sale en Sur Package y después ¿A dónde te quedaste? Sur Package. Nuevo Sí. y le das ahí. Ah, bien. Y ahí le pones el nombre modelo, después Sí. lo volvés a hacer, le das finalizar, lo volvés a hacer, otro que se llame vista y otro que se llame controlador. Pero ahí le pongo modelo y no, la tengo que cambiar el nombre, me dice de la fila modelo que existe, ¿verdad? Ah, ya lo has creado entonces. No, porque entonces lo creé mal al inicio. Porque Ah. yo sí le puse crear, por eso. Ah, bueno. No se lo alcancé a sacar. Bueno, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿De nuevo? Vamos No. de Bueno, dale, hacelo vuelta. nuevo. Ah. Claro, es la idea de, porque ahora es una aplicación muy chiquita, pero imagínate, vos vas a tener muchísimos puntos. Mira, más o menos incluso acá tengo un proyecto, fíjate, ¿ves? De controladoras tengo todo esto. Un controlador puede tener todo lo que ves acá de código. ¿Qué pasa? Esto te permite identificar mejor los errores, saber dónde trabajar mejor, cómo expandirlo mejor, claro. Como bien me decís vos acá, modularizar. La vista, vos ya sabes que te encargas toda la parte de interfaz gráfica. En realidad, los proyectos de web, la parte de la vista se le encarga actualmente lo que es un framework como es Angular. React no es un framework, pero se lo encarga. O Vue. Pero esa es la idea. ¿Cuáles eran los que había que poner? Modelo, Modelo, vista, vista y controlador. controlador. Ok, ahora sí. Bien, entonces ya estamos todos iguales. Sobre modelo, vamos a crear una clase. Botón derecho, Java clase. En realidad, esto no solamente es para Java, lo que les estoy dando es la forma prolija y correcta para trabajar con cualquier. Con cualquier lenguaje, con cualquiera, Python, PHP, .NET, C#, bueno, que es .NET.
les va a ayudar muchísimo. Vamos a crear, vamos a cargar, por ejemplo, persona, vamos a crear un objeto persona, como lo hemos hecho siempre, ¿sí? Es una clase Java. Le damos finalizar, y ahí tenemos, dentro de nuestro modelo, persona, class persona. Nada más. Me ponen otra vez los OK correspondientes si ya han creado la clase como he hecho yo. Ahora va ganando el Facu porque ya tiene dos punteros. Bien. Y nos queda. ¿Qué pasó, Sol? Estoy. Listo. Bueno. Sí. Entonces, vamos a crear. La clase viene siendo un molde, una plantilla de cómo vamos a moldear nuestro objeto. Por ahora lo que vamos a necesitar simplemente es nombre. Por supuesto, le tenemos que poner el tipo. Y después le vamos a poner el apellido. Nada más, para no complicar nada. Para ello, como lo hemos puesto en private, ¿cómo vamos a acceder a las variables? ¿Qué se necesita para acceder a las variables? Los métodos getter and setter, exacto. Va ganando el Ezequiel. Te ganó, no, Facundo. Entonces nosotros vamos a agregar los getter and setter. Es los que nos permiten, ven que ahí se borró la línea gris que teníamos antes, y ahí se borró. De esa forma nosotros podemos interactuar con estas variables. Y también voy a agregar, por buena práctica, el constructor con parámetros y vacío. Con la tecla Alt más Insert. Y ahí, bueno, vas seleccionando lo que te haga falta. Cuando terminen, insisto, me tienen que poner el OK correspondiente. Bueno. Dos. Tres. Y me falta la sol. Cuatro. Perfecto. El constructor es el método así, ¿verdad? El constructor, por las dudas te digo todo lo que es, porque la verdad es, no entendí un poco bien la pregunta, pero te contesto. Más que un método, es, sí, a diferencia de un método, fíjate, no tiene una variable de retorno, no tiene un retorno. Tampoco tiene el void, ¿ves? Y también, a diferencia de un método común, tiene el mismo nombre que la clase. Eso en cuanto a la forma de crearlo. Ahora, ¿qué finalidad tiene un constructor? Justo lo vamos a ver ahora cuando hagamos la vista. Es lo primero que se inicializa y también
nos permite una forma práctica, por ejemplo con el constructor con parámetros, de setearle valores a nuestras variables. ¿Más o menos? Bien. Ahora entonces que tenemos creado nuestro modelo, para que se entienda, en este ejemplo, esto nosotros en un proyecto con Hibernate o con Spring, o sea, Spring tiene adentro un módulo de Hibernate, donde esto lo ponemos como entity, entonces lo traduce como tabla y lo genera como tabla. O sea, este sería la tabla persona con los campos nombre y apellido. Eso iría en el modelo. Y también, la entity es un objeto, ¿sí? Es una clase que tiene atributos y métodos. Lo que pasa es que también existe una notación que es entity, que nos permite, como bien digo, traducir una clase a tabla. Eso es lo que hace. Entonces, como digo, esta clase ahora se llama persona y la trabaja Java como una clase común y corriente. Sin embargo, la base de datos, si nosotros tuviéramos una base de datos, no lo puede, nunca lo va a interpretar como tabla. Entonces, con la notación entity, crea una tabla que se llama persona y le pone el campo nombre, apellido. Sigamos entonces con el proyecto. Vamos a crear la vista. Botón derecho sobre el package vista, ¿sí? Nuevo, y acá vamos a seleccionar, fíjense, yo lo tengo en inglés, iframe from, pero puede ser formulario, J formulario en castellano. No el J diálogo, el J frame. Lo seleccionamos y le ponemos un nombre a nuestro proyecto. A mí me gusta ponerle principal, pero no significa que le tengo que poner así. Y se nos pone listos para generar nuestra ventana. De hecho, si yo levanto el proyecto, se me va a ver una ventana de esta forma. ¿Sí? Bueno, hagan esta parte y me ponen el OK correspondiente. Bien, ahora miren, una forma correcta de ir. No nos vamos a detener mucho en el diseño, pero sí les comparto que la forma correcta es primero tener un panel, no importa cuántos paneles, porque pueden haber muchos paneles, de hecho un panel puede tener varios paneles incluso. El panel es el que nos va a permitir cómo administrar de forma los distintos componentes. De hecho, yo puedo poner un label afuera, en cualquier lado, pero cuesta después centrarlo, que esté bien ubicado. Entonces, para dar un buen diseño, dentro del panel. Yo acá, por ejemplo, el label es una etiqueta. Viene así, ¿sí? Entonces yo acá le puedo poner cargar personas. Un nombre cualquiera. Y le puedo dar formato. Acá le puedo dar la letra. Lo ponemos en negrita y lo damos más grande. Ahí está. ¿Sí? Como están viendo, este es un label cualquiera. No está centrado. ¿Cómo sé si ahí está centrado o no está centrado? Entonces, primero agreguen, vamos a ir por partes. Primero hagan esto. Agreguen el label y le ponen el nombre. Y me van a poner el OK correspondiente. O el sí, pongan sí ahora.
Perfecto. Ahora que tenemos entonces nuestro leve, lo ideal sería que esté centrado. A mí me gusta que esté centrado el título. Entonces, sobre el panel, ¿ven? No sobre el label, sobre el panel, ¿se entiende la diferencia? Botón derecho, set layout. El set layout es el que nos va a permitir cómo vamos a distribuir nuestros componentes. Normalmente yo lo que uso es este para centrarle y más o menos me trato de guiar. El flow layout es el que me va a permitir centrar, ¿ven? El componente. En este caso es un level. Y ahí lo tengo centrado. Hagan eso. Y me ponen OK. Perfecto. No me voy a detener mucho, insisto, en la parte visual porque no vamos a llegar. Aparte, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan el flujo, la información. Sin embargo, bueno, esta es la forma correcta de trabajar, que hagan un panel y van poniendo los componentes, la X cantidad de componentes como la X cantidad de paneles. No hay un límite en eso. Pero sí tiene que haber un panel. Por una buena práctica. Bueno, tenemos el panel, vamos a poner otro panel, ¿se dan cuenta? Yo en este panel voy a poner un label, una etiqueta y otro, uno para agregar el nombre y otro para agregar el apellido. Voy a hacer botón derecho, editar texto. Entonces acá le pongo nombre, selecciono el otro label, botón derecho, editar texto, apellido y ya está. Ya tengo el nombre, el apellido. Para poder ingresar los valores, voy a trabajar lo que es un JTextField. Sigo buscando, fíjense, están los contenedores, está el swing, bueno, no se alcanza a ver, ahí está, el swing control, ven, ahí, swing control, acá. Y dentro del control, bueno, tenemos botón, tenemos el label, check el combo box. Acá tenemos el text. Este textfield, JTextField, si ven lo que está amarillo, Java Swing JTextField, este es el que vamos a seleccionar. Y les recalco que tiene que ser de J, que empiece con J, porque es el de la nueva tecnología, o sea, de Swing, porque antes había uno que era AWT, que era más pesado, era menos vistoso. Lo mismo, voy a poner uno para acá, uno para cargar el nombre y otro para cargar el apellido. Voy a acomodar el panel lo más que se pueda. Eso lo hice con la bolita del mouse. Ahí tengo el panel. Hagan eso. Y me ponen sí. Estamos simplemente diseñando, estamos dibujando nada más. Obviamente, yo lo quise poner ahí abajo, pero si lo quieren poner al costado, mientras esté el campo, uno de texto, otro de apellido, va a funcionar perfecto. Esto es diseño, esto no tiene que ser así exactamente. Sí tiene que haber un panel y todo lo demás por una cuestión de practicidad para ustedes, pero me refiero que no tiene que estar justo el nombre abajo del apellido, podría estar acá al lado. Bien, sé que me falta el Facundo, la Yemina, bien, me falta el Facundo y me falta la Sol. Perfecto. Como yo lo quiero tener centrado, no hace falta que lo hagan ustedes, pero se los comparto. Voy a poner otro panel acá. Me voy a llevar este panel. Como yo no sé si está centrado, de hecho, ven. Ahí no está muy centrado, que digamos, se me vaya abajo. Con el ojito acá lo testeo. Le hago botón derecho otra vez al panel. Le hago botón derecho al panel el segundo que puse. Set layout otra vez acá y ahí quedó. Entonces si yo, ven, ya está un poco mejor. Obviamente esto hay que irlo mejorando más.
pero ya se ve mucho mejor nuestra ventanita. Sigamos dibujando, porque vamos a tener que agregar un botón, si no nos vamos a detener mucho. Acá nosotros vamos a agregar un botoncito. También lo quiero tener centrado. Flow layout default. Y al botón editar texto le voy a poner cargar. Ahí está. Entonces, una vez que tengan el diseño ya armado, me van a poner OK. Para empezar a programar. Selecciona acá. Vos estás en recursos, ahora selecciona diseño. Design. Qué grande. Perfecto. Bueno, entonces me falta la yemina y la sol. Después lo terminan de adornar bien bonito, pero por ahora necesito estos componentes. Perfecto, perfecto. Bueno, otra cosa que les quiero compartir. Esto no solamente es para Java, insisto, si bien Swing es de Java, pero la forma y el comportamiento, cada componente, podemos decir que es una posición de memoria. Esta posición de memoria tiene almacenado nombre. Y tiene un nombre, la posición de memoria, que venía siendo el identificador. ¿Se acuerdan que nosotros poníamos string, el nombre, punto y coma? Bueno, en este caso viene siendo jlabel 2, ¿sí? En este caso viene siendo un jlabel que se llama jlabel 2. Y tiene almacenado nombre. ¿Ven? Cada componente que vemos acá es una posición de memoria. En este caso, ese es un dato nomás que les quiero tirar. ¿Por qué? Porque les puede ayudar en la creatividad. No quiere decir que tiene que ser así. Yo puedo mostrar un dato con un JTextfield, como bien lo puedo mostrar en un label. Gracias. Bueno, entonces, acá yo tengo JTextfield 1, y no me sirve esa información. Entonces, le voy a dar editar texto, y lo voy a borrar. Lo mismo el de abajo, botón derecho, editar texto, y lo voy a borrar. Me detengo acá, otra vez, si ya lo tienen así, todo limpito, listo ya para trabajar, me ponen otra vez OK. Me falta uno que ¿quién es? El Fernando, el Ezequiel. Ahí estamos. No, 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 está ahí. Bueno, ahora vamos a la parte de la programación. Como bien les dije, cada uno de estos componentes es memoria. Nosotros queremos trabajar con estos dos componentes. Queremos que el usuario ingrese un valor y capturarlo.
Si yo le doy botón derecho al componente, cambiar nombre de la variable, change variable name, ¿sí? Si hago clic ahí, me figura un nombre por defecto. Claro, es el identificador, ya NetBeans me lo creó automáticamente. Pero yo me voy a olvidar, en un proyecto más grande voy a tener muchos componentes, ¿y quién era el JTEX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Bueno, no sé. Entonces lo que yo recomiendo es el JT, porque nos estamos entendiendo que sería un componente de ingreso, en este caso un JTEX, por eso JT, no es obligatorio. Y después nombre, porque bueno, es con el que voy a capturar el nombre. Esa es la forma que yo recomiendo. Ok. Lo mismo para el componente abajo, botón derecho, cambiar nombre de la variable, change variable name. Otra vez, JT, le cambiamos el identificador y le pongo en este caso apellido. Y cerramos. Guardo y me pongo a esperar el sí correspondiente de cada uno. Perfecto. Les voy a mostrar un detalle. Esto no lo hago porque, va, lo pueden hacer, pero para que no se pierdan, simplemente es para que vean. ¿Se acuerdan que nosotros no creamos el pool static void main? Le dijimos que no lo creara. Si nosotros miramos el dibujito, tenemos un triangulito ahí. ¿Lo ven? Bueno, ese triangulito significa que esta clase que hemos creado acá tiene el famoso pool static void main. Y si no me creen, nos vamos a ir a recursos, vamos a bajar, y acá está el pool static void main. Es como que está arrancando nuestra aplicación, porque en toda aplicación Java es obligatorio que haya un pool static void main para que él sepa cómo arrancar, por dónde arrancar. ¿Ven? Entonces, lo primero que hace el pool static void main, me crea el G-Frame y me lo hace visible. Esto nosotros lo podemos hacer bien todo esto por código, pero me parece que es una forma más rápida de programar en source. ¿Te fuiste a recursos, Facundo? ¿Y te fuiste abajo? ¿Viste que abajo tenés el montón de variables? Si subís un poquito, tenés que tener pool static void main. ¿Lo tenés o te fuiste para abajo? No entiendo el sí. ¿Lo encontraste? Ah, no, te figura el triangulito, pero bueno, pero tenés todo el pool estático en main, puede que a lo mejor no lo haya cargado. Normalmente te figura el triangulito, pero lo importante es que... A mí tampoco me figura el triangulito, pero si me voy para arriba sí lo veo. Ah, bueno, pero está el menú principal, de todos modos. Sí. Bueno, esa es la parte importantísima, porque es de donde arranca la aplicación. De hecho, si yo le doy ejecutar, run file, fíjense lo que yo seleccioné. Seleccioné el triángulo de acá, el G-Frame. Le doy correr. Está cargando y se me ejecutó el programa. Obviamente, como no hemos programado nada, ¿sí? Se me va a ver acá al costadito, le tengo que cargar cosas. No hace ninguna acción tampoco, ¿sí? Ya después lo vamos a hacer que se aparezca al centro y todo lo demás. Pero bueno, está funcionando. Ya tenemos programada la parte visual. Tenemos programado también cómo va a ir el pasaje de datos. Nos queda hacer la conexión, hacer la acción, podemos decir. Este es el diseño de nuestro software, esta es la parte visual de nuestro software, y este es el motor, este es todo lo que es el controlador. ¿Cómo para entenderlo? Son las capas, a medida que...
cómo nos vamos acercando cada vez más al código nativo de nuestro programa. Podríamos decir que esta es la capa más de arriba, que está más cerca al usuario. Después viene el controlador, y después viene la vista, que en realidad los dos están medio paralelos. Esos son. Son datos que les estoy compartiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? En el controlador vamos a crear otra clase. Por ahora son todo clases. Entonces, en el controlador, new, ¿sí? Botón derecho del mouse, new, Java class. ¿Y qué vamos a crear? Un controlador, como bien dije. Tiene que tener cualquier nombre, pero se recomienda que tenga person. El nombre al que le vamos a hacer el controlador, ¿sí? Y el sufijo, en este caso, que diga controller o controlador. Y le damos finalizar. Listo. Como ven, es otra clase más de Java, nada nuevo. Si ya hicieron el controlador, así como lo tengo yo, les pido el OK correspondiente. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, lo que nosotros necesitamos ahora, como le digo, es empezar a darle acción, es comunicarnos con nuestro modelo y con nuestra vista. Esto lo va a hacer el controlador. Para ello vamos a crear un método public para poder ser accedido desde cualquier lado. Le vamos a poner void porque no nos va a retornar nada, o sea, no vamos a procesar estos datos en una variable. Simplemente va a hacer una acción y va a terminar. Public void, cargar. Ahí tengo ese. A ver, yo le puse cargar. Si le quieren poner, por ejemplo, save, le quieren poner guardar, no sé, pónganlo, va a quedar bien. Yo ahora me detengo otra vez y me van a poner el sí correspondiente. No, no, no. El nombre justo de la clase lo toma siempre el controlador, el constructor, perdón. El nombre de la clase ya está utilizado, no. Salvo que lo pongas en minúscula. Ahí no van a tener problema porque es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. ¿Estamos todos? ¿Vos, Ezequiel, está? Bien. Una vez que tenemos entonces nuestro método, que es el que nos hace la acción, ahora nosotros tenemos que comunicarnos con personas para poder pasar los datos, para empezar a entender qué pasa. Y con él, para ello vamos a crear una persona, per, control espacio, vamos a poner persona, ahí está. ¿Ven? Persona. ¿De dónde está? En modelo. Ahí me lo está detallando. ¿Qué es este el que yo quiero trabajar? Modelo. Ahí está. Le vamos a poner un identificador, en este caso P. Lo que hemos visto toda la vida, porque lo estamos creando. Y acá, yo voy a usar directamente el constructor con parámetro para hacerlo más rápido, si no tengo que setear uno por uno. Entonces acá le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, obviamente cada uno puede poner el nombre que quieran. Crean la persona y le dan new persona. Pongan el OK correspondiente cuando lo hayan hecho. Y me van a decir si eso está bien o está mal.
Yo necesito, en realidad no fui muy claro con la pregunta, yo necesito comunicarme con principal, ¿sí? Con la vista. Yo acá hice un método y estoy creando un objeto donde le estoy seteando directamente un nombre y un apellido. Ahora, ¿está bien lo que estoy haciendo en esta línea? No, no te tiene que marcar rojo. Fíjate que hayas importado, mirá, que hayas importado lo que es persona. ¿Lo arreglaste? ¿Cómo si importas el paquete? Es que te llama todo. Fíjate, modelo punto, no puedes importar solo el. Sí, pero es como que estás cargando todo. Imagínate que ahora, bueno, tenés un proyecto chiquito, pero en un proyecto grande no vas a tener una vista sola, un modelo, una vista sola, un modelo. ¿Entendés? Así que por buena práctica. Por eso yo directamente recomiendo control espacio y ya él te importa todo. Se optimiza. ¿Qué pasó, Facundo? ¿Pudiste? Profe, a mí no me sale persona modelo. Si quiero poner el persona, lo único que me sale es el nombre de persona control, pero no me sale persona modelo. Si no, escribilo directamente, importalo con acá arriba. Perfecto. Ahora sigamos analizando si está bien esta parte del código. Les voy a dar una pista. Apenas terminemos esta parte, me voy a ir a la parte de la vista y me van a decir si está bien lo que estoy haciendo acá. Es muy, muy raro, puede que no sé qué versión tenés de NetBeam. Pero fíjate, yo escribí a esta persona, control espacio, y ahí recién me lo reconoció. Mira, ahí lo voy a borrar. ¿Ves? Ahí no me lo reconoce. Control espacio, ahí no me lo reconoce. Lo vuelvo a apretar, escribí todo persona. Toda la persona la escribí. Ahí me sale persona modelo y lo selecciono ya directamente. Escribíla si querés y le das control espacio, así como está el cursor. Y ahí te lo va a importar. Te dice crear una nueva clase persona. ¿Vos lo estás poniendo con mayúscula o con minúscula persona? Así que tiene que estar igual que acá. Ahí me pasa lo mismo que al Facu, profe. Me dice error y lo único persona que me muestra es controller, pero modelo persona no. Lo escribieron todo y le dieron control espacio después. O ¿Sí? sea, persona y después control espacio. Sí, y solo sale controller. ¿Me pueden mandar una foto de toda la pantalla? Hagan una captura de pantalla y me la mandan. Ah, bueno. Sí, ahorita le cuesta un poquito, pero es raro de todos modos. Ahí lo mandé al WhatsApp. Bueno. Grupo.
Pero me lo estás escribiendo con minúscula, persona. No, porque lo probé también con mayúscula, no me da. Y lo probé con las dos, pero no. No, no, pero haceme una captura de todo, de todo. A ver, no sé, para que yo vea cómo has creado el paquete. Quiero ver cómo está lo tuyo. Ok. Si no, mándame varias fotos, si te ocupa mucho, si no se entiende. ¿Por qué es tienda de objeto? ¿Lo han puesto ustedes que es tienda de objeto? Ah, no, no, ese es la ayuda. Igual el otro dato es que todos los objetos, o sea, todas las clases, aunque ustedes no lo hayan puesto de forma explícita, están extendiendo de otra clase que se llama Object. Todos extienden de la clase Object, por eso. ¿Qué pasó? ¿Pudiste seguir? Si no, me mandé fotos, así los puedo guiar, porque no me ubico que les puede estar faltando. Ah, perfecto. Bueno, ahí va la sola, entonces, ahí ya la... Y Yemina, ¿cómo estuviste? ¿La Yemina pudo? Ah, bien, bien. Bueno, si no, sigamos, yo después pruebo si lo puedo hacer, porque si no... ¿Cómo Porque a lo quedas? Mejor he hecho algo mal cuando ya creé al principio todo. Pero por eso, mándame la foto. A ver si se ve, tengo una ventana atrás, no se ve nada. Si no, hacelo con la captura de pantalla, el print del teclado. A ver ahí. No sé si te ve ahí. Todavía no llega. Ahí está. Ahí está llegando, a ver, ya te digo. Ah, es que la escrita se llama modelo con dos O. Y la persona está con minúscula. Entonces vos vas a tener que hacer lo siguiente. Porque como yo lo había le había puesto crear al principio, después se lo cambió el nombre, a ver si, para seguir. Bueno. Después, ¿cómo lo hago? Vos lo que podés hacer para que te funcione ahora es, a modelo, esto copialo igual como está. Y te digo que le vas a cambiar. Pone import, modelo, persona. Lo que pasa es que vos lo has puesto con minúscula. Entonces vos tendrías que escribir persona así, control espacio, una vez que escribiste toda la persona, ¿sí? Le das control espacio y te va a aparecer modelo O, otra O más. También. Si no, como dice el compañero, puedes corregir el nombre de la siguiente manera. Botón derecho. Mira. Botón derecho sobre persona. Refactor. Y le das renombrar. Asegúrate de que persona empiece con mayúscula ahí. ¿Lo viste? No, no lo puedo hacer. Mira. Sobre modelo, viste que tenés persona. ¿Lo ves? Sí, sí. Botón derecho. Anda refacto. ¿Sí? ¿Lo vas haciendo? Sí, sí. Y ahora escribir rename, renombrar, ahí. Sí. Y ahora pone persona, pero con mayúscula. Porque vos lo tenés con minúscula. Bien, listo. Y dale refactor. Yo no lo tengo habilitado porque no he hecho ningún cambio, pero vos sí. Entonces perfecto. Dale refactor. Sí. Perfecto. ¿Y con modelo qué pasa? Que lo tengo con las dos O. Lo pongo. Lo mismo. Botón derecho. El mismo movimiento, refactor, rename,
y le borras la O. Lo mismo, nada más que en vez de seleccionar personas vas a seleccionar modelos. Acá ya no me da la opción de poder renombrar. Mira, sobre el package. Porque me dice que ya existe modelo. Ah, ya los creo, pero voy a ver la foto. Puede que tengas uno por ahí. Por eso, profe, sigan, porque si no se van a quedar conmigo porque le he puesto una O de más y me complicó el... Es que la O de todos modos esa más no te tiene que influir. Sin embargo, ahora, mira, déjala así con dos O, te va a funcionar igual. Ok. Venite acá, al controlador. ¿Estamos? ¿Estás en el controlador como yo? Sí, estoy. Bueno, escribí persona como está acá, en mayúscula. Borra el import. Si tenés algún import, bórralo. El de arriba, el que había puesto, lo borro. Bórralo. Ok. Pone persona acá, así como está. Control espacio. Sí. Y ahí te va a aparecer persona. Ese lo vas a seleccionar. Sí. El que es de modelo... Con dos O. Me sigue saliendo controller. El modelo no te sale. ¿No te sale persona? Ahí está, modelo. Lo borré en la última, como hizo el Facu. Borré el... Eso. Exacto, ahí está. Y ahí, el de modelo con dos O. Exacto. Listo. Y ahora continúa todo lo que hemos hecho hasta ahora. Igual vas Perfecto. A tener que borrar. Perfecto. ¿Ya estamos entonces? Listo, listo. Gracias. No, está bien. A los chicos que estuvieron. Bien. Ahora miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque la idea de nosotros es, para aquí hicimos terrible ventana, para ya después estarle dando valores con consola. No tiene sentido. Lo que nosotros tenemos que hacer es conectar este método string nombre. Le puedo poner otro nombre, no, puedo por ejemplo nom, pero para que se entienda, este va a ser referencia con nombre, string, apellido. ¿Y qué valores va a tener los que le vamos a pasar con la ventana? Entonces nosotros a persona le vamos a setear nombre y le vamos a setear el apellido. Me van a preguntar a ustedes, ¿qué valor tiene nombre en este momento? Así solo como... Hasta ahora no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no lo hemos comunicado con la vista. La vista le tiene que pasar el valor que nosotros queremos que tenga. Nombre y apellido. ¿Se entiende? Vámonos. Terminen de copiar acá. Y me ponen el OK correspondiente. Claro, borren el... ¿Por qué? Porque esa era la trampa que yo les quería que ustedes me contestaran. Porque si le dejas los nombres fijos, no estás interactuando con la vista al final. Entonces, la idea es que interactuemos con la vista. Ahí lo estamos comunicando realmente. Estamos interactuando, fíjate, el controlador, ¿cómo? Con el modelo. Por eso llamamos un modelo persona. El modelo persona, acá estamos usando el constructor con parámetros. Ya les voy a mostrar el flujo. Ahora escríbanlo. Apurémonos un poquito, que se nos está acabando el tiempo. Y nos vamos a la vista. Bien, ya tengo dos OK, me falta el Facu y la Sol. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora nos vamos a la vista. Vamos a la parte final. Abrimos la vista. ¿Sí? En el botón cargar, porque yo quiero que la acción se cumpla antes. Menos mal que no hicimos nada. Tenemos la vista. Le cambiamos el nombre a las variables. Está todo ok. Bien. En el botón cargar, doble clic. Y esto que está acá largo es el nombre de nuestro botón. De este botón. Si yo hago botón derecho,
J button, ¿sí? Ahí lo tienen, J button, 1. Esto que está haciendo Action Performance es la acción que hace el botón. Pero no se preocupen, ahí no le vamos a cambiar nada. Solamente lo que van a hacer ustedes, entonces ahora es dirigirse a la vista y hacer doble clic en el botón. Así. Y les va a crear un método listo para programar. A lo mejor se les pone así la pantalla, pero ustedes van a subir y van a encontrar J button. Ah, es acá. Listo. Y me van a poner OK para que estemos todos en el mismo lugar. O sí, pongan ahora sí para que yo me ubique. Y él le dio la nota. No se pudo aguantar. Perfecto, tenemos 1, 2, 3. Ah, me falta uno. Ahí estamos. Bueno, ahora nosotros necesitamos comunicar la vista con el controlador. ¿Cómo? Y como hicimos con el controlador, ahora en vez de llamar al modelo, persona, fíjense a quién estamos llamando, persona controlador, que está en el controlador. Ese vamos a llamar nosotros. Hacemos doble clic ahí, automáticamente se nos importó. El mismo procedimiento que hicimos en persona, en controlador con persona, lo estamos haciendo con la vista. Le vamos a poner un nombre. P con PC, de persona controller. La verdad que le pongo ese nombre, si tiene alguno una mejor idea. Vale. Y le doy ahí. Ahí está. Ya tengo creado mi controlador. Hagan hasta ahí, rápido. Perfecto. Bien. 3, 4. Buenísimo. Ya esta parte, ahora necesitamos comunicarnos con la vista. Ya llamamos al controlador, ponemos PC, punto. Nos va a mostrar los métodos que hemos tenido. Estos métodos están en grisecito, como les dije, son de la clase que extendimos de Object, que lo hace automáticamente Java. Pero a nosotros nos interesa la nuestra, guardar, o save, no sé qué nombre le pusieron ustedes al método que acabamos de crear. Lo abrimos. Pongan otra vez sí, ok, algo que me den a entender que acaban de llamar al método. Bien. Perfecto. ¿Y qué vamos a poner acá? ¿Qué me está pidiendo el método guardar? El método guardar, de paso voy guardando porque si no me puede fallar. El método guardar me está pidiendo un string. De hecho, el constructor me le pasa un string. Por lo tanto, yo acá tengo que pasar un string. ¿Cuál va a ser? El del label. JT, quiero decir el del input. JT, control espacio. ¿Ven? Ahí tenemos JT nombre, punto. Y yo quiero capturar el valor del usuario. Entonces, getText. Lo mismo voy a poner con apellido. JT apellido punto getText. Me detengo acá esperando el OK correspondiente para continuar. Y ya terminamos. Perfecto. Bueno, ya tenemos programado nuestro botón. Él pasa los datos. Él captura los datos de los componentes y se los pasa al método guardar. El método guardar está en nuestro controlador. ¿Qué nos está faltando? La aplicación está funcionando en realidad, pero nos está faltando mostrar, por lo menos en pantalla, como para hacer algo. Claro, capturamos los valores, pero hacer algo, ya que no lo vamos a persistir en la base de datos, entonces
vamos a trabajar lo que nos sugirió el compañero, creo que fue el Facundo, fue el Facundo. JOP, control espacio, tenemos un J option paint, punto, show, apretamos la S, show, y ahora apretamos la M. Y vamos a seleccionar, segundo, vamos a seleccionar el primero que está ahí. Show message dialog. Selecciono ahí y me detengo acá, esperando otra vez el OK correspondiente. O el sí, pongan ahora sí, así ya se me ha perdido la... Ese es original, ¿ves? Eso está bueno. Bien, bien. Cada uno ha hecho una forma original de... Es más, cada uno tendría que mantener ese sello. Entonces, cada vez que contestan, uno pone así, por ejemplo. Te ganaron, Facu. Él tuvo que hacer lo más grosso, ¿viste? Él tuvo que poner lo más grande. No se puede, él tuvo que innovar con algo mucho más todavía, ¿viste? Bien, bien. Bueno, ya tenemos entonces nuestro J-Option Paint. ¿Qué nos falta mostrar? Bueno, acá en la primera parte le vamos a poner null, porque queremos que esté centrado. Null. Y en esta otra parte va el texto. Entonces nosotros podemos poner... Ejemplo, el nombre es, y lo voy a concatenar con P, ¿sí? Con la variable P. Pero si yo pongo P solo, no va a saber qué mostrarme. Yo quiero que me muestre el nombre. Entonces, punto, empiezo a navegar con la P. Punto, empiezo a navegar, y yo le voy a decir get. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo. Get, ¿qué voy a obtener? El nombre. Así de fácil. Entonces, ahora lo mismo, control, shift, y la flecha para abajo se me duplica. Hagan lo mismo hasta ahora, hasta acá, y me van a poner el sello correspondiente de cada uno. El Facu tiene ya Story, el Ezequiel es el SID, el SAS, la Yamina es el SID con, son, ¿cuántas I? Como 5 I. Una... 2, 3, 4, 5 o 6. 5 y. Bien. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Cada uno con su sello. Manténganlo. Eso queda ahora. El Oca es de la Sole, por ejemplo. No, ya. El tuyo era todo mayúscula, Facu. Perfecto. ¿La Sole lo puso? Ahí va. Y si ya se están dando cuenta el cambio que voy a hacer, háganlo. ¿Qué pasó, Sole? ¿Estás copiando? Pasa que ahí no me da la misma opción para poner punto get nombre. Desde ¿qué te message dice? Dialog, porque no, cuando pongo message dialog, no me sale para poner para que pueda poner null, sino que directamente se me completa con dis, pc, string, y no puedo encontrar. No importa. A ver. ¿Puedo poner? Voy a hacer la estructura. Voy a poner el null, coma, así, sí. Borré el contenido. ¿Pasa que se me vuelve loco, no sé? Borré el contenido. Fíjate, sí. Es message diálogo lo que has puesto. Sí, sí.
En realidad, ahora como estamos haciendo una simulación, directamente se va a mostrar en pantalla. Pero supuestamente cuando lo conectemos a la base de datos, en vez de mostrarse en pantalla, lo vamos a mostrar en la base, se tiene que plasmar en la base de datos. Mira, Sole, Hot Show, me hacéis diálogo. Sí. Borra el contenido, porque a vos me decís que te sale otro contenido. Y mantener esta estructura, null, coma. Sí, ahí Y lo lo que hice. dice acá, un El texto. nombre es, sí. El más, porque estamos concatenando con el nombre de la variable. Sí. Y acá le pones el get correspondiente. Con el punto y coma al final. Cuando yo quiero poner punto get nombre, me dice que no hay sugerencia. ¿Sabes por qué? Venite acá, mirá. ¿Me ves? No, un segundo. Sí, a ver. Anda persona, ¿ves el modelo? Sí. Abrirlo, doble clic, persona, lo vas a abrir. ¿Lo abriste? Sí. Bueno, apuesto a que no has creado los getter, etcétera. Pero los había creado, no sé. ¿Lo tenés creado? No, no importa, pero sigamos, pues. Sigamos, sigamos. Yo después intento la otra parte. Bueno, No importa, no hay chicos, problema. entonces en el controlador. Acá lleva el apellido, como ese. Y obviamente acá vamos a tener que poner el get apellido. Nos está restando ejecutar la aplicación. Ahí me dice cuál es el principal. Ahí está, en vista principal. Ok. A ver si es cierto. Así creo que se escribe. El nombre es. Y el apellido es, y terminó la aplicación. Eso, insisto, supuestamente cuando nosotros trabajamos con Spring, hacemos el controlador, en vez de mostrarlo en pantalla, trabajamos con el método set y lo persiste en la base de datos. También podemos mostrarlo en pantalla si queremos, pero ese sería el flujo de datos. ¿Le funcionó a todos los demás? ¿A quién fue el que me puso eso? Dice, no se encuentra la clase. Ah, vos, está bien. ¿Vos cómo le pusiste? ¿Principal o qué nombre le pusiste, Facu? Con minúscula le pusiste principal. Ajá. ¿Es un JFrame el tuyo? Si no, mirá, botón derecho, Run File. Y ahí se ejecuta. ¿El resto de los chicos les funcionó? Lo mismo. Déjame ver un poco lo tuyo. No está encontrando principal. ¿Me puedes pasar una foto de lo tuyo? Ah, guardaste todo, ojo, también. Guardaste todos los cambios, todo. ¿Por qué dice lista principal? Mándame una foto. Mándame así. Mándame con toda la pantalla. Haceme una captura de pantalla. Ah. Ahí está. A ver qué puso el Facu. Muy bien. Ahora mostrame, mándame, claro, le pusiste lista en vez de vista, pero no importa, eso no le hace el funcionamiento. Ahora, mostrame el código, a ver el public static void main, si lo tenés,
¿Cómo lo tenés? Del principal. ¿Me mandaste otra foto? ¿El resto le funcionó? Aparte de la Sol y el Facu. Bien, bien. A ver, no me ha llegado la imagen. Ah, acá llegó otra. Sí, tenés el pool estático de main. Tenés creado. Vale, perfecto. Mostrame todos los imports que has hecho, Facu. ¿Vos no le has cambiado el nombre así en el proceso que lo hayas cambiado mal? Muéstrame todos los imports, así te puedo ayudar. Vos hiciste botón derecho sobre principal y lo ejecutaste. Así como... Acá, mostrame este package, este que tenés acá arriba. ¿Dice vista o dice lista? Que a lo mejor lo has cambiado por ahí. Lista, está bien. ¿Qué habrá cambiado el favor? Vamos a revisar por acá, a ver si hay otro por ahí. No. No, no. Si querés, probalo, pero... No, no, porque eso lo hace automáticamente. Incluso. Por... Principal, ahí tenés... Lista. Es algo que has modificado en el camino y no, no.
Si no, dale renombrar a la lista, dale renombrar, ponele vista de paso. No es porque sea el nombre, sino porque a lo mejor has cambiado un nombre por ahí. Miren, chicos, vamos a tener que cortar. Bueno, hagamos una cosa. Ahora vamos a cortar. Les voy a pasar un. Te voy a pasar un link, Facu, así me compartís tu pantalla, al igual que la Sole. Los demás, bueno, ya quedan liberados y espero que les haya gustado.